¿Qué onda, brother? Ahí estamos viendo acá la otra casa, mira. Esta casita que no he podido terminar. Por pendejo, por mal administrado. Pero lo principal es tú, brother. Esto le falta, tú sabes, se subes acá así. Te metes allá así. Abajo todo está completamente terminado, brother. Todo está completamente terminado. Y con ventanas y todo, ¿me entiendes? Pero arriba hay que terminar. Es poco esa, es un revoco y un estuco. Y pienso hacer un balconcito por acá afuera. Esta es la casa, ya la ves, ¿ver? Está tranquilita. Yo no le llamo casa, todo lo digo es que es mi departamento. Es un departamento esto. Es mi departamento. Bueno, ahí vamos a entrar a la casita, ¿ver? La puerta, la entrada. Quieta, yo aquí duermo, mira. No necesito ventilador, bro. Con esas ventanas así que puse aquí como tu casa, circula el aire. Y pues hay muchas ventanas. Acá hay 1, 2, 3, 4 ventanas hay aquí. Para que entre el aire, porque estamos en Yucatán, brodercito. Y ahí está. Ahí va el segundo piso arriba. Esta es la cocina. O sea, yo tengo hecho todo así como estudio, como te digo. Aquí va mi chamesa y mis muebles. Esta es otra ventana. Mis maletas. Mi chancocinita ahí también. Ahí está otra estufa que tampoco hay, ni refrigerador. Aquí está mi estufita. ¿Tienes? Esta es la cocinita. Este es el baño, mira, carnalito. Este es el baño. Todo esto, yo pegué todos los ladrillos, bro. Yo hice todo este trabajo de los ladrillos. Todo el piso. Falta una lavada, tú sabes, está abandonado, man, mira acá. Otra ventanita, obviamente, es el baño. Ahí está mi regadera, que llega con cubo y baño, tú sabes, chingado mi Roto Plus. Bacín, y así está la cosa, ¿me entiendes? Ahora vas al segundo piso. El segundo pisito. Aquí está completamente todo terminado, hermano. Todo está enlosado, todo está bien. Vamos arriba, acá es donde falta. Subimos acá, carnalito, hermano querido. Deseándote siempre lo mejor. Bueno, este es un baño que falta terminar. ¿Entiendes? Eso cuando esté en Irlanda, voy a hacer un baño acá porque quería ver otro baño. Luego está el cuarto número uno, según yo. Están pegando ladrillos. Acá igual falta ladrillos. Y revocar esto. Esos detalles falta. Y otra ventana aquí. Y otra ventana acá para que circule el aire. Como te digo, estamos en Yucatán. El aire tiene que circular, no seas un bochorno. Acá hay otra ventana. Está cerrado. Y este es el cuarto del sacrificio, como decía papá. Este es el cuarto principal, así. ¿Sabiste? Aquí falta meter la electricidad. Ya están corriendo todos los cables. Solo falta hacer el jale. Todo está bien. Bien alosado. Falta terminar ahí. Este es mi closet. Y ahí está lo que te digo. Mira, brother. Ahí donde está esa madre del Rotoplas, ahí hay un hueco abajo de ese Rotoplas, es donde hay que picar y ya no entra agua abajo. Bueno, y esta es mi vista. Mira qué paraíso, carnalito. Mira qué paraíso. Este lugar está chingón para venir a retirarse, brother. Esos cocos yo los planté, esos plátanos, todo eso. Eso papá lo plantó, esas dos matas que nunca se mueren. Dice mamá que ya le echó agua caliente y todo, y nunca no se muere. Y ahí está ya, ese jardincito así, ¿no? Ese jardincito, brother. Vamos a ver aquí para que veas. Está acá, mira. Los cocos, otro coco, está lleno de cocos todo esto. Yo mandé plantar muchos cocos.
Acá planté un árbol como bien justicia social. Está chingón, está bonito. Si hay lana, estaría bonito venir a vivir aquí. Cuando termine esta casita, brother. Puta. Está los ladrillos. Ahí te voy a mostrar una cosa. A ver, un chance. Ahí viene, ahí viene. Es que te quiero mostrar esto. Pasa. Bueno, bueno. Dame chance, abro esto. Mientras guacha esa madre así ahí. Dame chance. Oye, no se puede abrir, brother. No se puede abrir, pero no hay pedo. No sé qué pasó con el puta llave que no se abre. Pero en fin. Ahí hay un balcón, mira, carnalito. ¿Ya lo viste? Es un balcón. Creo que no puedo abrir la llave. No sé. Es un balconcito. Sabes allá lo que quieres hacer ahí. Puerta. Y esto a la casa, bro. Bajamos aquí. Y esto a la casa. Ahí te voy a filmar un video de todo el terreno. De todo el terreno, cómo se ve el terreno. De mi hamaca, bro. Entonces con mi hamaca me despido, carnalito, y con Jesucristo. Sabes, muy buenas tardes. El próximo video va a ser el patio. Hasta luego, Marco.